Good evening, everyone. Thanks for joining. It is exactly the time to get started. And here we go, okay? Let's begin. Okay, I'm going to read exactly the message. Alexis. Alexis, please. So sorry for you. Okay, no problem, but keep connected, okay? Because remember, today we are going to go over the completion of the satisfaction survey, la encuesta de satisfacción. And we're going to have many things to do. And that is why I'm going to share my screen with you, my PPT. Let's see who is writing. Did you have any problem in order to log in, class? ¿Alguien tuvo algún problema para ingresar a la clase ahora? No. Hello. ¿Nadie tuvo problema con el link? No, teacher. Ah, No, teacher. okay. So maybe she's having problems with the connectivity. Maybe internet problems. Okay. Here we go, class. Good evening, Diana. Josué. Let's give it up for Josué because finally he did it, class. I'm so very happy, you know, extremely glad because Josué finished with his work in the platform. Ay, finally. And he lost the connectivity. Poor of him, that is his problem. Okay, so. Francisco Ernesto González, good evening. Eliel, nice to have you here. Jocelyn, you are really welcome. Alexis is a little bit sick. Xochitl, great to have you here. And Diana, oh, you're a listener, Diana. Maybe you can participate for a while, okay? So, class, here we go. See, let's see. And, okay, do you see my screen? Yeah. It is loading. Okay. So today class is May 31st. Some of your partners are having problems with the internet. Let's expect that everything is going to be okay and fine, okay? Let's be positive. May 31st, today is our last class together in this level, module number 2. Congratulations and welcome to level number 3, okay? Because you did it. I expect that you don't have problems with the attendance, so you can all of you be in level number 3. Great job, and that is why you were here joining every single day in class, okay? That is the idea, that is the purpose. And I expect that all of you have already sent your papers for the pre-registration. Is that okay? Espero que ya hayan enviado sus documentos para el pre-registro, para el registro del módulo 3, ¿verdad? Porque no se puede detener la educación. Lo que se inicia se tiene que terminar. Okay, Josué, congratulations. You did your job in the platform. I am so glad for that. Congratulations. Okay. And I already updated your grades in the platform. Ya le actualicé las notas, Josué, ¿verdad? Todo lo que trabajó ahora para obtener su diploma. Okay. So, class, here we go. This is the agenda for our video conference number 20. The first activity, as always, as every day that we have been meeting here, class, is greetings. All of you are really welcome. It is great to have you here this last day. Remember that we're going to finish our class, but also we're going to submit, okay, your satisfaction survey.
Van a completar su encuesta de satisfacción y van a compartir vía WhatsApp una screenshot mostrando que usted ya realizó, ya envió esa encuesta, pero eso será más tarde, ahí por las 8:20, 8:30. Feedback. We're going to have a review as every day on what we did yesterday in our previous class. As usual, one of you is going to be helping me reading the objectives for today's class. We're going to have a feedback on simple present and present progressive. We're going to try to establish the difference and remember what is that about. And the preparation task, simple present and the progressive, present progressive. And we're going to practice answering some basic questions and at the end, the wrapping up of the class, okay? So class, as I promised, here. Who is going to help me reading the objectives, the specific objective and the class objective for today? One volunteer, please, only one. I know I'm going to cry. I have no volunteers today. Let me see. I'm going to Me, choose teacher. a volunteer. Okay, thank you, Eliel. Pablo is not happening to him. ¿En serio? ¿No está Pablo? Yeah. Dios mío. Ah, he's here. Okay. Long life. Hey, long life to Pablo. Larga vida a Pablo. When you were mentioning his name, he got connected. Okay. Thank you, Eliel. Here we go. Please read the specific objective and the class objective for today, please. Okay, specific objective participants will be able to apply or apply. Apply, apply. Okay, to apply content in context. And the class objective is participants will be able to practice contents on section 4 in context. Excellent. Thank you so much. I appreciate your participation and you need to be able at the end of this class, people, to apply contents in context, to contextualize all what you have been practicing in unit 4. And the class objective is that one. As Eliel read, participants will be able to practice contents on section 4 in context. Okay? So in practice, in other words. And here again, okay, class, congratulations, you did it. Josué finished his work in the platform with his test. Let me see. Yes. Okay, all the people who are here did it. Congratulations, you are in level 3. Excellent. And then the requirements. Who is going to help me reading the requirements this last day? Hello? Only one. Ay, no, don't make me cry, please, Mi this teacher. last day. Thank you, miss. Go ahead, please. Okay, nombre, requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyente, es agregar la palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible y participación activa. Great. Thank you so much. So you know by heart. You know by heart. Ustedes se saben de memoria. To know by heart, saber de memoria, okay? You know by Evening. heart. Good evening. Welcome. All the requirements. And then remember the attendance. It is expected that you are going to be connected 100%, okay, of the classes. And it is also expected, se espera que you stay connected 120 minutes. Remember, the attendance is going to be taken twice at 8:20, at about 8:20, and at about 9:40 p.m. It is going to be taken as a valid and effective attendance when we listen to your musical voices saying, presente, here I am.
here or present, okay? And the camera on. And this last day, one of you is going to stay with the teacher for the one-on-one session, the last practice, okay? Clarifying any doubt, any content, or just practicing reading and pronunciation. Again, I am not allowed to give you permission, okay? Neither the administration. And then we go over here when we go to the breakout rooms. Remember, you're going to have the Ask for Help button available. The two chats are available via WhatsApp, via Zoom, camera on. This is the beautiful panorama that we would like to have all the cameras on. The microphone off, and above all, respect, okay? And this is our last day, May 31st, week number 4, section 4, okay? So if here we go over the feedback. Class, if you remember yesterday, you worked in a small groups, you wrote 10 formal requests using could. That was your production of the class because you created 10 polite requests using could, please, and question mark. And one of you presented, and in some cases, two participants read the sentences, the requests. And here, you were classifying, if you remember, this set of 12 requests into formal or informal, and you did a great job, okay? So congratulations on that. But here, we have what you were working on, if you remember, okay? So here we have this reading comprehension article about printers, the qualities that printers have, and you answered 5 questions. So here we go. Do I have a volunteer to read the first paragraph? One volunteer to read the first paragraph, please, in English. I miss. Okay, thank you, Sarita. Please go ahead, continue. Color. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information color printed. Can also be set the print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use to ink cartridges, one color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Thank you so much. Great. Now, another volunteer to read the paragraph about resolution. Hello? Who is going to read about resolution? You have to practice. Me, teacher. Okay, thank you very much, Jocelyn. Or Cecilia, please. Yes. Resolution. Printer resolution, the sharpest. Sharpness is correct. Sharpness. Okay, the sharpness of text and image. No. Images. Images on paper is usually measured in dots per inch, more DPI. DPI, most inexpensive. Yes. Printer provides sufficient resolution
printing provide sufficient resolution for most purposes at 600 dpi. Great, very well. Now, someone else to help us reading about speed. Who's going to Me, help teacher. us? Okay, thank you so much, Tulio. Speed. Is the most printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printer print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is lower, more expensive printers are much faster. Great. Memory, memory. One volunteer to read about memory? Me, teacher. Thank you, Miss Jocelyn. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example, 1 megabyte. That can be expired day by the user. Expanded by the user. Expanded by the user. Okay. Having more, that the minimum, sorry, amount of memory is helpful and faster when printing. Out pages with large images. Okay. Or tablets white tables with tables. Okay, tables with lines around them, which the printer treats as a large image. As a large image, very well. Thank you, great. Excellent class. Thanks for helping me reading, okay? And so here we have this practice. I'm going to ask you the following class. Do you ever complain about the broken items at your workplace? Do you ever fill a complaint form? Do you ever complain about the broken items at your workplace? ¿Alguna vez se quejan de los artículos o equipos que no están funcionando? Yes. Ajá. Do you fill a complaint form? Do you fill a complaint form? Yes. ¿Llenan una hoja de quejas? Yes. Okay, in your case, yes. What about the others? Because in many companies, they write an email, or in some other companies, they just make a telephone call, or they how can I tell you, they just sent a message via WhatsApp. What do you do? What is the procedure? Via WhatsApp and send report. Okay, thank you. And what about you, Pablo? No, you don't use any of the means. Fatima? Hello, Fatima. Fatima, are you here? I'm sorry, teacher. Estoy coming a casa. I am so sorry, okay. Erica, in your case, at your workplace, do you fill in a form or what do you do? ¿Llenan algún formulario o cuál es el procedimiento para hacer saber que algo no está bien? For example, that the USB ports of my computer are not working. Only call tech support. Okay, IT. Okay, excellent. Very well. Now listen, class. I'm going to call your names to take your first attendance. Why? Because everybody's here. Porque a las
8:25 vamos a llenar la encuesta. Esa encuesta la vamos a ir llenando todos juntos porque al unísono van a ir cuando terminen tomándole una screenshot y esa la van a compartir vía WhatsApp. No solo me van a compartir la imagen, sino que le van a escribir su nombre en ese mensaje para que la administración sepa cuál es su encuesta y queda de evidencia ante INSAFORP que usted ya la completó. Ese es el objetivo. ¿Ok? Okay, so here we go. I'm going to call your names. Brandon Alexis. Brandon Alexis cannot talk because he's sick of his mouth. Cecilia. Present teacher. Thank you so much. Daniel is absent. Diana. Michelle. Absent, Diana. Okay, Diana is absent. Erika, Lisette. Present, miss. Okay, thank you. No, miss, I am listener. Yes, thank you, Alexis. Thank you, Miss Diana. Fanny? Fanny? Present, teacher. Okay, thank you. Present. Thank you, Miss Fanny. Fatima? She's on her way. I'm here, teacher. Thank you, Miss Fatima. Francisco Corea Simede. Hello. Present, Miss. Okay, thank you. Francisco Ernesto González Boquín. Present, Miss. Great. José. Ah, no. Jocelyn, where are you? Present, Miss. Okay, great. Eliel. Eliel Jonathan. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Mejía Salguero. Juan Francisco. Let me see. He says he's a listener. Juan Francisco, ¿pudo ingresar a la plataforma? Hola. Juan Francisco. Okay. Josué. Josué. Josué los de Connectivity. Ay, no. What a pity. What a pity. Ah, you're here. You know, what a pity. Qué pena. Cuando ustedes lamentan algo, ¿verdad? Dicen, ay, qué lástima, qué pena. Entonces decimos esta frase. Miren, acá se las escribo. ¡Ah! What a pity. What a pity. Ay, que, uy. Se supone que tengo que estar escribiendo. What's going on here? Okay, we say what a pity. What a pity. Teacher, perdón. Ajá, what a pity. Qué pena, qué lástima. Okay, you say what a pity. Yes. Pues ya estaba pasando lista, ¿verdad? Sí, pero no he terminado. No he terminado. Ah, es que okay. Pues sí, eso está... Para explicarles, Guarapiri, no. No les estaba por lamentando que Josué hubiera perdido la conexión, pero pues acá está, ¿ok? And then, Luis is absent. Mayra. Mayra, did you connect the last day? No. Oscar. Oscar Portillo. Present, teacher. Thank you. Pablo. I am here, teacher. Okay, great. Sarita. Present, miss. Okay, thank you. Hello, mama. Tania. Present, teacher. Great. Teresa de Jesús. Teresa, where are you? Present. Okay, great. Present. Thank you. Xochitl. Present, teacher. Excellent. Tulio. Present, teacher. Okay, now
I need you to open your email. Si les compartieron por correo electrónico, necesito que abran el enlace y les voy a compartir el video para que lo vayamos completando, ¿verdad? Y con la información que se les proporcionó, ¿sí? Permítanme, vamos a ver. Here. Okay, hold it. Okay. Bien, y lo pueden hacer vía WhatsApp. Lo importante son los datos, ¿verdad? Para no confundirnos, porque eso es lo que va a contrastar en favor, que la información vaya completita. Entonces, me avisan cuando todos y todas estén listos. ¿Ya? ¿Ya abrieron el enlace? ¿Sí encontraron la información que les compartieron en el correo o vía WhatsApp? Sí, teacher. Ok. Pablo, did you find it? Pablo, ¿sí la encontró? Yes, teacher. Ok, here we go. I'm going to share with you the video. Okay. Step by step. Paso a paso. Here we go. Les corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. Voy a detener el audio un momento porque acá me está reportando Josué y que no le ha llegado nada. Revisen en, tiene que estar ahí. Revisen. A mí no me llegó el correo, teacher, pero me lo mandaron por WhatsApp. Por WhatsApp, ajá, en WhatsApp. Entonces ahí, si no les ha llegado el correo, verifiquen en WhatsApp y acá también en el grupo de WhatsApp se los compartieron. Sí, ayer lo compartieron, ayer lo compartieron, ¿verdad? Sí, porque a mí tampoco me cayó al correo, pero sí cayó en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Sí, correcto, acá tiene que estar. No sé si lo pueden reenviar porque igual a mí no me ha caído ni en el correo ni en WhatsApp. Ay, yo tampoco eso. No lo tengo ni en el correo ni en el WhatsApp. Dios mío. Miren, qué extraño. Les voy a compartir el link, ¿verdad? En este momento, permítanme, quiero ver. Por acá lo tenemos. Ya les comparto el link, no se preocupen. Encuesta de satisfacción. Permítanme que cargue un ratito esto y ya les comparto. También ahí lo acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Ah, vaya, perfecto. Entonces sería... Y se lo voy a compartir acá también vía Zoom, ¿verdad? En el chat. Ya se lo compartieron. Ingresen, por favor, cuando hayan ingresado, me avisan. Para continuar con el video, acá se los acabo de compartir en el chat, ¿verdad? En el chat de Zoom. Si se les facilita ingresar vía Zoom y también vía WhatsApp. Ya me hizo. Bye. Y ahí se los acaban de compartir. Bye. Cabal, lo acaban de compartir. Vaya, todos estamos ya en la misma sintonía, ¿verdad? Ya aperturaron el link. Sí, bien. Acá continuamos entonces. Permítanme. Vamos a ubicar el video. Ok. Here we go. Les comparto. Seguimos con el correo. Bien, lo voy a... Acá estábamos en el link, ¿verdad? Voy a retroceder un poquito. Miren, enlace para tomar la encuesta. Sí les debió llegar, pero ya se los compartimos. Entonces hacen clic
en ese enlace y continuamos. Y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual es. Es copiar y pegar la orden de inicio ahí donde se lo compartió, ¿verdad? El compañero, ahí están. Entonces, permítanme. Pueden aperturarlo y ahí lo van a encontrar. Pero. 29750-8048-0069-2023, ¿verdad, Ticha? Sí, correcto. Bien, acá les voy a compartir vía WhatsApp la información más detallada, ¿verdad? Para que puedan verla. Porque ahí está en el mensaje que envió la administración, pero ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos está pidiendo es la orden de inicio. En nuestro caso es 29750-8048-0069 pleca, una pleca, ¿verdad? 2023. ¿Sí? ¿Puede repetir, Miss? Ok, 29750.29750-8048-0069-PLECA-2023. PLECA-2023. Thank you, Miss. Ok, let's continue with the video. Está en el correo electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Nombre completo con dos nombres y dos apellidos. Recuerden, la primera letra de cada nombre y cada apellido va con mayúscula. ¿Ok? Si le llegó el correo, solo copiar y pegar. Escriban bien sus nombres y apellidos. No les vaya a pasar una letrita. No les vaya a hacer falta. Quiero ver si puedo compartirles los datos acá. Permítanme. Miss, el nombre del curso sería Inglés Principiante Módulo 2, con mayúscula todo. Inglés Principiante Módulo 2, entre comillas, ¿verdad? Abre comillas y cierra comillas. Inglés Principiante Módulo 2. Teacher, ¿sí? Perdón que por un momento se me trabó el internet. Al inicio de la el número que teníamos que colocar allí. La orden de inicio. 29. ¿Y qué número? Oh, le voy a dictar el número. El número de la orden de inicio. Permítame, vaya, ahorita. Ok, es 29. 29750-8048-0069-PLECA-2023. Ajá. 8048. Sí. Guión. Sí. 0069. 0069. Ok. Ok, muy bien. Luego va guión otra vez. No, hasta ahí.
Ahí, solo sí. Es eso. Ah, no, permítame. Okay. 0069 Pleca 2023. Ah. Pleca 2023. Ok. Ok. Perfecto, gracias. Ok, luego siguen con sus nombres y apellidos, así como lo muestra el video, ¿verdad? Acá. Les voy a retroceder un poquito para que vean. Miss, donde dice el nombre del proveedor que se capacitó. Permítame, permítanme que vamos paso a paso porque hay alguien que se atrasó. Si no, se va a confundir. Ya vamos a ver en el video, ¿ok? Y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico. Uh-huh. Y la vamos a colocar en el punto número 1. Muy bien. Tulio, ya llegamos a esa parte, ¿verdad? Ahora nombre en el siguiente completo. Punto, vamos a colocar el nombre completo. ¿Qué es de cada? Nombre completo de cada uno de ustedes. Nombres y apellidos. ¿Ok? Completito. Recuerden, cada nombre y cada apellido inicia con mayúscula. Cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber repetido el número, pero no copié. Compartido. Perdón, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? No le escuché bien. Que si le puede repetir el número, por favor. El número de orden de inicio. Ok. Sí, por favor. El número de orden de inicio 29750-80. 80, ahí lo más. 48-0069 Pleca 2023. Okay, thank you. Okay, muy bien. El siguiente punto es escribir sus nombres y apellidos, ¿verdad? Ya pasamos esa etapa. ¿De nombres y apellidos? Yes. Yes, teacher. Ok, here we go. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. El correo electrónico deben tener cuidado a la hora de digitarlo. Por eso se les aconseja, como dice la presentadora del video, copiar y pegar. Tiene que ser el correo que han compartido con Inglés Corporativo, donde les llega la información, ¿de acuerdo? No les vaya a faltar algún símbolo o alguna letra. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Ok, número de teléfono celular con el que se contactan, ¿verdad? El actual, el activo, el que han proporcionado. Sin guión al medio, o se puede ir con guión. Sin guión, porque acá la muestra es sin guión, así como se los han enviado en los correos, aunque dicen que no los han enviado, pero ahí tiene que estar. En spam quizás está. Bien, sexo. You choose femenino o masculino, ¿ok? Luego seleccionan el sexo. Colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. Ok, es actualizado. Desplazan la flechita y buscan el departamento. Si es Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, el que sea donde actualmente residen, hacen clic ahí.
You let me know when you finish, okay? This part. ¿Me avisan cuando terminen este apartado? Finish, miss. Okay, great. Let's continue over number 7. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. Acá van a digitar el nombre del municipio en el que residen. San Salvador, Soyapango, Mexicanos, si fuera el caso, o en el que ustedes residen, habitan, ¿de acuerdo? You tell me when you are done. Finished this part? Finished. Great. Now, here we go. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. Bien, cada quien copia y pega o escribe el nombre de la empresa para la que labora, ¿verdad? El nombre correcto, el oficial, el legal. ¿Tiene alguien algún problema con eso? ¿Sí saben? Todo con mayúsculas, sí, el nombre de la empresa. ¿Por qué? ¿Qué? Fíjense que nosotros lo generalmente lo conocemos como Red 5G, pero no tenemos así el nombre tal cual y no nos ha caído correo. Ah, ese permítanme. Ese poner. Permítanme, ya se lo comparto, permítanme. Permítanme, chicas. No, es Red 4G. Vaya, permítanme, ya les busco acá, solo que tengo que acá, creo que lo tengo. Gracias. Regáleme el nombre de alguien, de, Red 4G, permítanme. Xochitl Cruz. Ok, ya lo ubiqué, es 4G, pero acá se los voy a compartir en el chat de Zoom, ¿verdad? ¿Verdad, mi que es 4G? Sí, acá se los comparto. Thank you. Porque ahí dice Capital Red 4G Contact Center, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahí todo con mayúsculas, se los acabo de compartir en el y así chat lo escribimos. Zoom, tal cual, copiar y pegar si es posible. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguien más tiene problema con el nombre de la empresa? Shall we continue? ¿Podemos continuar? Todos digitaron ya el nombre de la empresa, tal cual como está registrada oficial y legalmente. Y legalmente, ya. Yeah. Ok, yes. Thank you. Continuamos entonces con el video, ¿verdad? Para que vayamos. Sí, dígame. Aparece ahí en el. Fanny, permítame. ¿Sí? Ya la busco acá. Fanny, se lo voy a compartir también, es alto inversiones, pero se lo voy a copiar y pegar también, ¿ok? Ok. Para que se le facilite. Aquí en el chat de Zoom, porque si no les cuesta más ahí en WhatsApp. Ahí está, ARG inversiones, SA, DCB, pero todo en mayúscula. Ahí copia y pegue del enlace que le compartí. ¿Nadie más necesita el nombre de la empresa? Ok. Let's continue. Continuamos viendo el video entonces, ¿sí? No lo oigo, como que no les compartí el sonido, permítanme. Pero sí estoy compartiendo sonido.
En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vaya, ahí cuidado, ¿verdad? En el número 9 van a hacer clic en esta flechita y van a buscar, ¿cuál es el que van a buscar? Inglés Corporativo Regal, ¿verdad? ¿Sí? Ahí hacen clic en Inglés Corporativo Regal. ¿Ya completamos? Yes. Ok. Seguimos. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. ¿Cuál es el nombre del curso? Vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. ¿Cuál es el nombre de nuestro curso? El número del curso. El módulo principiante, módulo 2. Es, fíjense bien, es inglés. Inglés principiante, módulo 2. Módulo 2. Eso va entre comillas y todo va con mayúscula. Inglés principiante, módulo 2. ¿Ok? Inglés principiante, módulo 2. Inglés principiante, módulo 2. Luego en el numeral 11 van a valorar los siguientes aspectos relativos al curso y las opciones son insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Y ahí los criterios, ¿verdad? Los conceptos y los criterios, hacen clic en cada una. Es obligatorio que hagan clic en cada una de ellas de acuerdo a cómo lo consideran, ¿sí? Vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Cuando hayan terminado number 11, you tell me, okay? So we can go over number 12. Completamos ya el numeral 11. Yes, okay. What about the others? Porque luego vamos con fecha, ¿verdad? Okay, here we go. Let's continue. ¿En qué fecha inició? Prestar atención y ubicarse en el año 2023. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, entonces ahí se ubican en el calendario y la flecha. Si no les aparece en el 2023, ubican la flecha que va hacia la derecha para que lleguen al año 2023. Se ubican en el mes de mayo, ¿sí? Y marcan el día 2, porque ese día iniciamos. El 2 de mayo. Hola. El 2 de mayo iniciamos. Okay. Acá dice 2 de mayo.
02 de mayo de 2023. Ok, ya completamos. ¿Podemos continuar, chicos? Hola. Yes. Ok, now 13. ¿En qué fecha finalizó? Siempre nos ubicamos en el mes de mayo de 2023, ¿verdad? Mayo 2023 sería este día, 31. Hacen clic en 31. Según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Y acá en el number 14, you check satisfecho o insatisfecho. Disculpe, teacher, ¿qué fecha de inicio es exacta? La fecha de inicio es 2 de mayo. Ok, teachers. Gracias. Ok, 2 de mayo 2023. Verifique que el calendario esté en el 2023. Ok. En el nombre del curso dijo principiante módulo 2, ¿verdad? Inglés. Inglés principiante. Permítanme. Inglés principiante módulo 2. Todo tiene que ir con mayúscula. Inglés principiante okay. Módulo 2. ¿Ok? Bien, completamos ya el numeral 14. Sí, teacher. Ok. Luego, en el numeral 15, usted mencionará que otros cursos son de su interés. Que podría, le gustaría tomar a través de InstaFort, Excel, Ofimática, Marketing Digital, o cualquier otro. ¿Verdad? Que le gustaría tomar. ¿Sí? Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Please tell me when you finish number 15. Finish.
Okay, great. What about the others? Importante que verifiquen bien las fechas de inicio y finalización. Diga. Okay, here we go. Repita la pregunta, Josué, no se le escuchó, por lo menos yo no le escuché claramente. Dígame. Finish, Miss. ¿Alguien le... los otros cursos de su interés? ¿Hay algún curso en el que usted esté interesado? Podría ser marketing digital, Excel, ¿sí? Ah, okay. Okay. Algo que le interese a usted. Bien, vamos a retroceder un poquito. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Okay. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Con su nombre completo, tal cual como están registrados. ¿Quién es Tony Mar? Porque van a buscar en la lista y los de Insafor. ¿Quién soy es yo, Tony Mar? Soy yo, este, Tulio. Es que escriba ahí. Me dicen Tony. Sí, pero imagínese, Insafor le va a decir Tony. Entonces, hable así y escribe su nombre y lo vea. Ok. Sí, nombre completo, so sorry, pero ¿y quién es Tony Mar? Va a decir incluso la administración, ¿de acuerdo? Porque si no le van a estar llamando y le van a decir, no, usted no la completó, ¿cómo no? Yo soy Tony Mar. Ah, entonces escriba su nombre, le van a decir. Sí, sí, teacher, ahorita lo vi. Ok, bien. Please. Sí, porque ahí ellos llevan el registro de quiénes, ¿verdad? And that's it, ¿ok? Y eso es. Nada más que de tener cuidado a la hora de llenado. Es que por cariño sí me dicen. Está bien. Bien. Recuerden que esto es parte del cierre del curso, ¿verdad? Es un documento legal para INSAFOR y es parte de. Teacher, I had a question. Yes, tell me, Tulio. Fíjese que en el módulo 1, bueno, nos dijeron que cada vez que completáramos un módulo, nos iban a entregar un diploma por cada sí, módulo cursado. Es. Pero se le entrega se le entrega a recursos humanos, y recursos humanos se los tienen que hacer llegar a usted. Pero es que en el caso de nosotros no hay recursos humanos. ¿Y quién los inscribe? Este, comúnmente el trámite lo hago yo y la contadora, pongo que la contadora, pero en fin de cuentas soy yo el que hago esa parte, pero este, y el nombre del departamento, digamos, al cual se comúnmente dirige. Dirección. Tenemos una dirección ejecutiva, pero el correo que ponemos es el correo institucional que lo manejo yo, que soy de comunicaciones, y nunca ha caído. Entonces, entonces, ¿sabe qué? Escriba usted a la administración, porque ya mandó, me imagino, los documentos para el curso 3, ¿verdad? Sí. Mañana los voy a mandar. Dios mío, no los ha mandado todavía. Ay, no, tenemos no. Hasta el 2, mañana sí, los pero mandamos. ¿Sabe por qué lo mandan hasta el 12? Porque ustedes podrían empezar antes, pero como por este caso, ¿verdad? Entonces, usted envía los documentos y hace la pregunta, ¿verdad? Que me está haciendo a mí sobre el ¿sabe por qué?
porque como es un programa a nivel nacional, son cientos, cientos de diplomas que INSAFOR tiene que revisar, ver, porque después del curso se hace un reporte para ver las asistencias, quienes llegan al porcentaje requerido por INSAFOR, ¿verdad?, de asistencia. El trabajo en la plataforma de cada uno de ustedes se trabaja individualmente. Si alguien faltó, verificar si ha anexado documentos por incapacidad o por cualquier otra cosa para que INSAFOR determine si la inasistencia es válida o no. Bueno, es toda una logística y eso es uno por uno que se hace, por eso la urgencia de que yo envíe notas, ¿verdad? Para que ya mañana ellos empiecen. Luego se envía a INSAFOR, INSAFOR verifica toda esa información de cada uno de ustedes y luego se procede, pero como es por orden de llegada, ¿sí? Igual que la orden de inicio para el otro curso, es de acuerdo al orden de llegada de todos los documentos de ustedes, por eso no pueden empezar de la noche a la mañana. Usted envía los documentos mañana, tiene que esperar mínimo 2 semanas. ¿Para qué? ¿Verdad? Por eso le dan fecha tentativa día 12 de junio, ¿sí? Algo así, o 15 de junio. Imagínese si tiene fecha límite, 12 de junio, ¿cuándo va a iniciar el curso? Ahí por el 20, ¿sí? Entonces ahí hace usted la pregunta. Hola, Ceci. Aunque nosotros, teacher, nosotros tampoco habían enviado la información porque habían tenido problemas con la planilla, pero nos dijeron que hasta el máximo hasta el viernes teníamos para mandarla, porque eso que usted dice, tenían que revisarla y todo, validar, así que dos nos dijeron. Sí, correcto. Entonces, en ese sentido, cuando Tulio envíe los documentos, ahí hace la pregunta y le van a indicar, pero los van a hacer llegar entonces ahí a la oficina de dirección. Todos los de la empresa, si hay participantes en diferentes módulos, todos llegan de un solo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero hay que esperar que vayan firmados y sellados por INSAFOR, ¿sí? No solo es por inglés corporativo, ¿de acuerdo? Entonces la tardanza es eso, ¿sí? No es porque van por orden de llegada, los paquetes por orden de llegada y ahí van revisando, porque como son becas, auditan toda la información, ¿de acuerdo? Sí, okay. Sí, teacher, gracias. Ok, my pleasure. Bien, entonces continuamos. Shall we? Yes. Ay, gracias a todos los que me enviaron la. Ay, Diana, también le pasó las de Tony Mar. Tony, ah, maravilla, Tony Maravilla, hasta hoy sé Tony Maravilla. Y yo era Tulio, toda la vida lo conocemos acá como Tulio. ¿Qué íbamos a saber, Tony Mar? Ok, bien. Sí. Now let's continue. Thank you, class. Ok, here we go. ¿Por dónde íbamos, chicos? Ah, en la conversation, ¿verdad? Acá, creo que estábamos en la practice. Okay, y yo les estaba haciendo esas preguntas, ¿verdad? Do you ever complain about the broken items at your workplace? Y solamente dos me contestaron, los demás no se quejan, no llenan ningún formulario ni nada. ¡Qué alegría, qué felicidad! Okay, now, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint. Necesito llenar un formulario de queja, ¿verdad? O complaint es queja, quejarse por algo. About my work terminal. Computer, work terminal is the same as computer. They are synonyms. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. In no time is a synonym for immediately, at the moment, right now. Okay, in no time. Thank you. You are welcome. Or what you usually say in a contracted form, you're welcome. You are welcome. Okay. So I need one volunteer to read Mike and I need another volunteer to read
Maria. Who's going to help me? Me. Okay, Sarita, you are Maria. I need Mike. Mike? Mike. Okay, Pablo, you are Mike. Let's begin. 1, 2, 3. Go for it. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I needed to file a complaint about my work terminal computer. I am sorry to hear that. Please describe the problem. It's way very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Excellent. Now I need two other volunteers, two more volunteers. Teacher, I had a question. Chair? Yes, tell me, ask the question. Cuando uno va a leer un párrafo, o sea, y no están contractadas, uno puede leerlo contractado aunque no esté así, o tiene que por ley leer, por ejemplo, you are welcome, o decir de un solo you're welcome. Podemos leerlo de la otra, tenemos que leerlo así como está. Tiene que leerlo así, tal cual como está, le digo por qué. Porque así son los derechos de autor. ¿Sí? Entonces acá les están mostrando a ustedes la forma completa. ¿Sí? Pero usted en la spoken language, you may say you're welcome, ¿verdad? Pero aquí tenemos que respetar el párrafo. ¿Por qué? Listen to your teacher with the conversation, then practice with a partner tal cual como está. ¿Sí? Entonces lo vamos a leer tal cual como está. Pero usted sabe que esto es you're welcome. You are welcome. En una forma muy formal es you are welcome, porque casi nunca escuchan ustedes esa frase, ¿verdad? You are welcome, sino que ustedes escuchan no. You're welcome. You're ¿sí? welcome, ajá. Ajá, porque es extremadamente formal, ¿sí? Probablemente no se conocen o no tienen mayor relación estas personas en su puesto de trabajo. Recuerden que a veces el IT department de una compañía puede ser subcontratado, no realmente pertenece a la compañía, sino que hay compañías de IT que dan servicio a diferentes compañías, ¿de acuerdo? Probablemente ese sea el caso, ¿sí? But thank you for asking, okay? That was a good question. Now, two more participants. I was asking for two more participants. Me, teacher. Okay. Tulio. I'm sorry, Eliel, because I'm reading, I'm checking the. Buena. Estoy leyendo hoy la no voy respuesta a descansar. Para ver quién es el hoy que no voy falta. A dormir bien. No, porque estoy viendo que Diana lo reenvió igual que el otro compañero. Ay, no. ¿Quién me falta? Todos lo enviaron, chicos. Es que si no le van a estar llamando mañana para que llenen la encuesta. Ok. Por eso el nombre debe de ir completito. Josué Chica sí lo logró enviar. Francisco Antonio Coreas. Les voy a leer quiénes están. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Josué Isaac. Francisco Ernesto González Boquín. Ceci Eunice. Xochitl. Fanny. Fátima Martínez Demi. Erika. Diana. Alexis hasta este momento. Y los demás tienen que compartirlo, si no les van a estar llamando para que la hagan de nuevo y compartan el ¿verdad? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, vamos bien. So class, Eliel is going to read Mike. I need Maria.
who is going to help Eliel read the conversation. De todo modo lo tienen que leer en los breakout rooms. Practice, practice, and practice. Vaya, practiquemos, practiquemos, practiquemos. I need a girl. Que no sé si ahorita porque ella practicó. Ok, Miss. You are Maria. Let's begin. 1, 2, 3. Thank you for calling the IT department. IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Class, you know what to do right now, okay? I'm going to transfer you to the breakout rooms and you take turns reading this conversation. There is only one thing you're going to change, your names. You're not going to use these names, but you use your real names. And when you finish, you go over these two questions and you answer. Get in person, discuss the following questions, okay? Considering the information you have over here, obviously, considerando la información que tienen acá, obviamente, ¿sí? Entonces, les comparto esto porque lo tienen ustedes ahí en su libro, pero creo que se les facilita más cuando se los comparto, ¿verdad? Over here. Let me see here, practice. Te lo voy a compartir vía WhatsApp. So you don't get in troubles. Okay. Yes, this one. Okay, you have the information in your WhatsApp. And now I'm going to ask you to participate actively, please, because today is the last day. Imagine you're going to wait 2 or 3 weeks in order to start the practice again. So it is mandatory, it is an obligation for you to practice. Okay. 4 groups. Take turns practicing and later, and you have to play the 2 roles. Tienen que hacer los 2 personajes, okay? I sent you the invitation. Please join your groups. Okay, go to your groups. Join your groups, please. Too many people over here with no group. Join your groups. Eliel, go to your group. Oscar, go to your group. Tania, Jocelyn. Francisco Mejia, go to your group. Francisco Mejia, I don't have your... Teresa. Ya está acá, su equipo es el número 3, Teresa tiene la invitación, visualiza la invitación. No, la voy a mover al equipo 2 y luego I return you to this group. ¿Sí visualiza la invitación, Teresa? Francisco Mejía, no tengo su encuesta. Okay, class, I need you to join your groups.
And in this group, nadie está practicando. No van a practicar en este equipo. Sí, Miss, lo estábamos viendo si podíamos subirla. Ah, compartir la pantalla. Yes. Pero yo no lo tengo. ¿Cómo no? Si lo tienen, el manual está. No tengo el manual descargado en esta máquina. Pero se lo compartí vía WhatsApp también. Ahí lo tienen. Allá, ahorita. Ok, great. Lo siento, pero una foto tomé. Ok, no problem. No problem. Okay, Cecilia. Hola, hola. No. Hola, hola. Inicia no, vamos a cambiar roles, ¿verdad? Ah, vamos a cambiar roles. Okay. Es cierto. Démosle. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need a file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on time today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Hola, chica. Hello. Okay, hello. ¿Con quién? Cecilia. Sí. Okay. Okay, si gusta, inicia. Okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Cecilia Funes, and I need to fill a complaint about my work terminal computer. I am sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and I didn't turn on today. Let me see. Didn't. Perdón. Okay. Let me see summer with a complete for we can see a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay, ahora yo soy primero. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa. I am new to fill a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow journey, and I did turn today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay. Listo. ¿Alguien más que falta? Solo quería hacerle una pregunta, teacher. La penúltima vez... ¿Quieres que habla Mike? Ah, here, there is a mistake because it has to be Mike and not Mario. Because it is not the book, but it is not my mistake. It is in the book. Okay. Mike, thank you. I was expecting someone to tell me that because always the students tell me that there is at least one student who notices the mistake, okay? It should be Mike, Maria, Mike, not Mario. Okay. Okay. Thank you for asking. Before that, But before that, Mike say we can send a new computer in no time. Mm-hmm. That is correct. Yes, in no time is a synonym for immediately, at the moment, right away. Mm-hmm. Oh, okay. No okay. Eso. Immediately, yeah. In no time. Uh-huh. But it needs to be together. In no time. Okay. In no time is the price, the phrase. Okay, continue, class.
It was very slow yesterday, and I didn't start on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay. ¿Mi, seguimos practicando? Yes, and also you have to answer the questions. Okay. Okay. Practice as much as possible. Remember, today is the last class and you're going to wait for about 2 weeks or three to begin okay. The new level, okay? Okay. Okay, great. Okay, practiquemos otra vez, Erika. Miss, I finish. You? Yes. With Francisco so, Ernesto. And did you answer the questions? Sí, es que está incapacitado Alexis. ¿Y las preguntas ya las contestaron? Ah, esa era la duda que teníamos, si teníamos okay. Que contestar las preguntas. Yes, no, yes. Ya ahorita vamos con las preguntas. Ok, great. Okay. Excellent. Thank you, Miss. Thank you. Ok. About my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Finish. Okay. Did you answer the questions, people? The two questions? ¿Ya contestaron las preguntas? No, teacher. Okay, go over them, please. Go for them. Ajá, por ahí. Sí, ¿verdad? Sí, creería que sí. Pero. Queja es. Pero que. ¿Cómo puede hacer bien ahí, verdad? Compliant form es formulario de denuncia. Es como. Pero también es formulario de quejas. Ajá, formulario de quejas. Need to file a complaint about my work terminal. Vale, entonces eso sería, ¿verdad? Yes, but what expression? Does my use to show a solution product? I believe that is we can send a new computer in no time. I believe, but I don't know if that's true. Teacher, ¿verdad que solo íbamos a practicar la conversación o íbamos a resolver las preguntas? Tiene que contestar las preguntas también, las dos preguntas del numeral 3. Good empire. Yes, es la de let me send someone with a complaint form. Esa es la expresión para mostrar no. Un progreso de la solución. No, the one that you said at the beginning. Because it is a solution. La que dijo al principio usted, Eliel, esa es, no esta última.
Ah, la de we can send on your computer. Ajá, no, yes. Time. Sí, porque es una solución okay. En desarrollo que le está diciendo. Ah, ok. Sí, okay. Porque no la he enviado directamente ahorita, sino que no. La va a enviar. Yeah, that's it. Ok. Entonces es la segunda parte de... La propuesta. ¿Qué parece ser el problema con la computadora? Está lenta. It was very slow. No, it is very slow since yesterday. And today, no sé, and it didn't turn on today. Sí, el problema verifico sería la segunda parte que dice María, ¿verdad? It was very slow yesterday. And yes, that's it. ¿Cuál es el problema con la computadora? Es very slow yesterday. Lo que dice yes. María en la segunda. It was very slow. María. María. Sí, problema con la computadora que no enciende. Ajá. Que estuvo lenta ayer. Esto que es la que it was very slow and didn't turn on. Teacher, I had a question. Ya no está. Tiene yes, que tell me. ¿Qué tell significa me. Feel a complaint? File a complaint. Ajá. ¿Sí? Es llenar un formulario de quejas. Llenar un formulario de queja. Uh-huh. Ok. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería? La de María sería entonces I didn't. Ajá, el de María creo que sería que es el problema con la computadora, que es que la estuvo lenta ayer y que hoy no encendió. ¿O sería la última parte? Hoy no encendió. No, serían las dos cosas, porque las dos cosas son los problemas. ¿Sí? Okay. Sí. Eso sería todo. Sí, correcto. Solo vas a describir los dos puntos negativos que tiene, que dice que it was very slow and didn't turn on. Uh-huh. Entonces, y creo que la número uno es a complaint form. Uh-huh. Ya tenemos la respuesta, teacher. Yes, sir, okay. Hello. And what expression does Mike use to show a solution in progress? ¿Cuál es la frase que usa Mike para mostrar, para dar una solución en desarrollo, en progreso? Complain. No. Él está dando una solución. ¿Cuál es la frase que usa Mike? Please describe the problem. No. We can't send no. Ahí le está preguntando cuál es el problema. Le dice, let me send entonces, someone with a complaint form. No. We can send la respuesta entonces eso sería we can send a new computer in no time. O sea, that's nosotros correct. Mandaríamos una computadora. Yes, sí, porque uh-huh. Esa es la solución. El enviar sí, un formulario no nueva. Le soluciona el problema. ¿Verdad? Ajá. Ni descríbame el problema tampoco se lo resuelve. Es sí. Una solución. Le van a enviar una computadora nueva. That's it, correct. Ok. Ah, okay. Ya habíamos, teacher, pero que queríamos para que nos sí, corrigiera, pues, porque de la próxima vez. Teníamos duda, teníamos duda. Expertos. Ay, no le digo. Ok, pues y ahora duda, vamos con la ahora. Number two. Yo estaba like me. Ok, what about the second one? Ah, la primera ya la segunda. It uh-huh. was very what long. Seems,
Esa pregunta manifiesta de que cuál era el problema con la computadora. Correcto, teacher. Cuando le pide que describa el problema. Uh-huh. Entonces very, la respuesta sería de que it was very slow yesterday and it did not turn to today, ¿verdad? Today. Okay. Yes, that's it. Bueno, entonces ahí completamos. Finished. Yes. Okay, finished, let's get back. Let's get back. Okay, here we go. Class. Let's see. Okay. Let's analyze your answers. After you have read the conversation, you had to answer these questions. Tell me, what expression does Mike use to show a solution in progress? One volunteer to share the answer? Hello, class. La respuesta es, we can send a new computer in no time. Excellent, very well. What about number two, the second question? What seems to be the problem with the computer? It was very slow. Yesterday, it didn't turn on. And it didn't turn on today. Very well. Excellent. Now, let me see. Here we go. Okay. You are going to work in groups, but look at this. We have here the word printer. 1, 2, 3 spaces. Write down 2 more reasons to file a complaint and write the name of another piece of equipment at the end of the second diagram and possible complaints about it. Over here, class. Okay, here. We have printer. It doesn't turn on. Acaban de escribir otros 2 problemas que suelen presentarse con las impresoras. Y acá seleccionan another piece of equipment, otro equipo, o puede ser gadget, o dependiendo la naturaleza de la empresa para la cual usted trabaja, una herramienta de trabajo y los problemas que le puede presentar esa herramienta de trabajo, ¿sí? Esto que está acá al centro, igual que acá en este diagrama, escriben el equipo o la herramienta de trabajo y acá los 3 problemas potenciales que podrían ocurrir. ¿De acuerdo? Pero antes de irnos a los breakout rooms, les tomaré la segunda asistencia porque les va a llevar un poquito de tiempo, ¿sí? Brandon Alexis. Brandon Alexis. Present. Okay, thank you. I'm going to diminish this. Cecilia. Present, teacher. Thank you.
Diana. Diana is absent. Erika Lisset. Present, me. Thank you, Miss Erika. Fanny. Present, teacher. Thank you, Miss Fanny. Fatima. Present, teacher. Great. Francisco Coreas. Present, Miss. Thank you. Francisco González Boquín. Present, teacher. Thank you. Jocelyn. Present, teacher. Thank you, Jocelyn. Eliel. Present, teacher. Thank you. José Francisco Mejía. Está como oyente y no responde. Okay. Josué. Hello, Josué. Josué. Thank you, sir. Hello. Luis and Mayra are absent. Oscar. Present, teacher. Oscar Portillo, great. Pablo. Present, teacher. Always here. Sarita. Present, miss. Tania. Present, teacher. Okay, thank you. Teresa de Jesús. Teresa. Xochitl. Present, teacher. Thank you, Miss Xochitl. Tulio. Present. Thank you. Okay, what are you going to do? ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a completar esos diagramas, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a completar? Escribiendo acá dos problemas más que nos presenta la impresora. Y acá seleccionan como equipo una herramienta de trabajo o un dispositivo, y can be a gadget or any other working tool. Y acá tres problemas que suelen presentar esta herramienta de trabajo. Okay? Remember, we're working at page 45. Here we go. Join your groups, please. I sent you the invitation. Josué Isaac, ¿en cuál equipo estaba Josué? ¿Se recuerda el nombre de los compañeros? Josué. Sarita. Hola. ¿Con quiénes estaba Sarita trabajando? Con Alexis y Francisco, pero no era Imede, solo era Francisco. Francisco Ernesto González, ok. Le envió la invitación. Y Josué y con Xochitl. Ajá. Ok. Join your groups, class, please. Sarita, I sent you the invitation. Josué, I sent you the invitation. Tania, your group is waiting for you. Sarita, Francisco Mejía, your groups are waiting for you. Hello, class. Are you ready, Francisco, Tulio, Fátima? Are you ready? Hello, miss. You ready? Okay, acá está Tulio, Francisco, Fátima y Jocelyn, que tal vez les puede colaborar, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Okay, begin with the completion of the diagrams, okay? La idea como tal sería que no conecta a internet. Recuerden que, que anteriormente ya en los problemas de la impresora, ¿se recuerdan los tech problems en la unidad anterior? Hay algunos tips que les pueden colaborar, ¿ok? Sí. Porque como es repaso, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo podríamos hacer esa oración en inglés?
Ahorita A paper jammed, ahí tienen los tech problems. Paper sí. Jammed, remember, it is a feedback. Recuerden. Pueden, you may share, you may browse your module, okay? Okay, teacher. Let me see these other people over here. Teacher, y a Fanny la mandó para otro grupo. Fanny. Ajá. Yo creo que ya perdió la conexión, permítame. Julio, Fátima, ah, Fanny está en el equipo. Ah, ok. Como yo, permítame, ella estaba con ustedes. Sí, pero... estaba en el equipo. Sí, pero si no, no hay problema, no se preocupe. Permítame. El equipo 2. No, ya se las regreso. Sí, porque si no, ella me decía, ay, Kicha le mandó otro grupo. Es que cuando pierden la conexión y ya estoy acá, ya no les puedo Dios. Preguntar, ¿verdad? Porque como entran y salen, you know, my brain gets crazy. Escribamos dos problemas más y escojamos otra herramienta de trabajo que utilizamos para cada redundancia. En este caso, solo consultar. Nosotros trabajamos bastante con la computadora, no sé tú. Sí, en la computadora. Ok. Muy bien, ¿qué problemas pueden ocurrir con la impresora? Yo digo que a veces se traba y la página como que la mastica. Okay. ¿Cómo sería eso en inglés, Miss? Perdón, es que aquí me está escribiendo alguien que no sé quién es. Dígame. Dice Josué que el problema es que a veces las páginas como que se traban. Permítanme que alguien de Insaforp está, no encuentro el enlace, permítanme que alguien de Insaforp quiera ingresar acá. Ok. Ok. Ah, permítanme. Va a entrar a supervisar en este momento este chico. Permítanme. Un segundo. Okay. Oh, ¿tiene otro problema? Diría usted. Paper stock in printer. Okay, what did you say? Paper jammed. Paper jammed. ¿Cómo se escribe? En los tech problems está, no se recuerda. Como el repaso de todo lo que hemos estado viendo. Okay, en los paper jammed. Remember, it is a general feedback. Okay. Okay. Muy bien. ¿Otro problema que puede presentar la impresora? No ink. No ink. Okay. De la otra herramienta de trabajo, estábamos pensando en la computadora, Miss. Okay, great. Ya que, bueno, nosotros con Erika es nuestra principal y el teléfono. Yeah, the same as me.
You can see I am here with you and I'm here with the with Mr. René Antonio Iraeta Reyes from INSAFORP. Yeah, and I think his connectivity is not okay because I gave access to him, but he didn't connect. Okay, continue, please. I'm sorry for the interruption. Okay, okay. Creo que el mayor problema que puede tener uno es que sea muy lenta. Sería very slow. Yeah. Yeah, very slow. Otro problema que considero que también puede ser que no connectivity. No internet connectivity, yes. No internet connectivity. Y otro problema que también a veces se da mucho cuando, pero no sé cómo expresar, bueno, lo voy a decir, como las actualizaciones, que eso lo pone... Updates, todo. Updates. Ok. Uh-huh. Updates, UP. UP. Dates, yeah, dates, updates. Thank you, miss. Okay. So finished. I'm finished, yes. Okay. No sé si mis compañeros anotaron, Josué. Ah, sí, señor. Okay, about to finish class? No, miss. No, nos faltaba una. Teacher. Okay. El otro podría ser el espacio de almacenamiento, ¿verdad? Uh-huh. Ese es como no storage space, no sé cómo se pronuncia. Teacher, ¿cómo se dice? Storage space. Pues eso. Yeah. Y verdad que sin señal, no signal. No signal, yeah. No signal. Signal. ¿Cómo se? Hi, teacher. Hi, about to finish. Finish. Okay, great. Did you complete the two diagrams? Sí. Yes. Okay, excellent. Very well. And Francisco Ernesto, ¿cree que al final se puede quedar conmigo unos 10 minutitos? Ya me había quedado, pero no hay problema. Sí, okay, great. Thank you. Yeah. So we can continue practicing the last day. Yes. Thank you. Okay, great. Let's see. Number three. Okay, so you are over, yeah? Yes, yes, Alexis. Okay, now that you are over, I think we are going to return, okay? And then we are going to share in the main session, okay? Okay. Okay, class, let's wait for the other partners to return. They will be back in about 30 seconds, okay? So we can share. And then we are going to be able to standardize our answers.
Hello, teacher, how are you? Hello. Okay, I was waiting for all the participants to return. Okay, thank you. But you may introduce yourself. Hey, class, we have a visitor, a special visitor. Go ahead, Mr. René Antonio, please feel comfortable. Thank you, teacher. Hello, student. My name is René Ireta. I come in support. I'm going to check the list. Please, when listen the name, tell me present, okay? Okay. 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 Excellent. The sir Pablo Adalberto Juarez. Stay here? Yes, I am. Present. Excellent. Excellent. Is that right? The next, Sarita Elizabeth Hueso. Yes, I am here. Okay. The next is Teresa de Jesús Ramos Santos. She lost the connectivity, sir. She lives in a canton. But yeah. Okay. But later you can check the video. Okay. 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 Excellent, teacher. The next, Xochitl Guadalupe Cruz de Cibrián. Present. Excellent. Erika Lisette Ayala Ramos. Present. Jocelyn Beatriz Ventura López. Present. Diana Michelle Barahona Rivas. Diana, ¿estás aquí? No, sir. No, está aquí, Diana. No, at the moment, no. Oscar Daniel Portillo Gómez. Oscar Portillo. Hello, Oscar. Answer to Oscar. Mr. René. Maybe write the name. Oscar. Okay. Oscar. Está de oyente, ha marcado de oyente, pero quizás no escucha. Okay. Maybe he's having problems. I don't know. Because he didn't write. Tanya Lisbeth Osorio. Tania. Mi teacher present. Okay. Se me trabó, perdón. Fátima Azalia Martínez. Deming, present. Okay, excellent. The next, José Francisco Mejía Salguero. Stay here, José Francisco. Let me see. He is as a listener. José Francisco, ¿puede escribir por el chat presente para Mr. Iraeta? ¿Si me escucha? Francisco Mejía. Okay, sir. No, no answer. No, 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 no contesta ni por el chat. Quiero verificar, permítame. Okay, teacher. Okay. No, Brandon Alexis me está preguntando que si ya lo mencionó. Pero no, ¿verdad? No. Ah, okay. Let me a moment, Brandon. Okay. The next participant is Eliel Jonathan Cordova Lazo. Present. Okay. The next, Cecilia Eunice Funes Gomez. I'm here.
Okay. Francisco Antonio Coreas. Ah, perdón, Francisco Mejía está escribiendo en este momento en el chat presente. Okay, teacher, excellent. Okay. Francisco Mejía. Francisco Mejía, okay, the company, grupo CCTT. Okay, excellent. Francisco Antonio Coreas, está present. Excellent. I'm here. Okay. Luis Benjamín Sorto Benítez. Ah, no. No, absent. No. No, I think he quit. Okay. Daniel Eduardo Bonilla Benítez. No. Francisco Ernesto González. Present. Present. You are Francisco Ernesto. Sí, González Boquín, present. Okay. The next, Brandon Alexis. Present. Okay. Josué Isaac Chicas. Hello, present. Okay. Mayra Isabel Recino de Sánchez. Absent. Okay. Fanny Melanie Ordóñez. Present. Excellent. Okay, that's all. In this moment, I'm going to open the cameras. But Mr. Moment. Did you mention Tulio? Hola, hello, and you? I am. only mention all the list. Ah, okay. Stay here, teacher. Okay, okay. Yo no estoy en la lista. In the case, Tulio, I don't see in the different list. Do you have it in print? You have it printed? ¿La tiene impresa? No, teacher. Only scroll it, only scroll it, scroll it. Virtual. Okay. Okay. Bueno, ahí resuelven ustedes después, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Okay, beautiful smile, beautiful smile. Open your camera, please. Activate the cameras. A little moment. Only for a couple of seconds. Fatima, your camera. Nice smile. Ah, beautiful smile. Say yes. Okay. Is someone problem with your cameras? Write the number ID in the chat, please. Okay. Si alguien tiene problemas con la cámara, escriba su número de ID en el chat, por favor. Okay. Dui sería teacher, pero no sé cómo se dice. No, it is ID. En el caso de okay. Tania y probablemente Francisco Mejía, escriban su número de DUI en el chat de Zoom, ¿verdad? Sí. O en el chat de WhatsApp. Okay. No, aquí su, está Zoom, Tania. WhatsApp no tengo. Ah, sí. Entonces sería en este chat de Zoom, Francisco Mejía. Escriba su número de DUI, si es tan amable. Ay, algunos está posando, wow. Ok, comenzamos el conteo. A la una, a las dos y a las tres. Excelente, excelente.
Qué bonita foto. Esta queda para auditoría de INSAFOR, pero realmente créanme que es una tan bonita foto que si esta foto estuviera en redes sociales, tuviera muchos, muchos likes. Bueno, yo ya no molestaría. Sé que han estado más del tiempo. Lo felicito. Creo que hoy es su último día, si no me equivoco. Sí, pero ellos siempre se quedan un poquito mal, les gusta practicar. Pero este es el último día, creo sí, yo. Sí, del módulo. Sí. Bueno, felicitarlos. La verdad que el inglés es de estar ahí, vea. Estar ahí. Pero lleva su tiempo aprender. Pero aquí miro un grupo muy bueno y una profesora increíblemente que enseña muy bien. Lo poco que he estado es muy buena. Muchísimas gracias. Yo no lo mostraría. Mire, gracias, ahí le están pidiendo si nos puede enviar la foto para el recuerdo, dice. Ya se la voy a colocar aquí en el chat. Ya se la voy a colocar. Ah, vaya, gracias. Mil gracias. Ya no la molesto. Sé que está sobre el tiempo. Muchas gracias. Sí, gracias por visitar. Ok. It was a pleasure. Thank you. Nice meeting you. Nice Thank meeting you. You. Ok. Muchas gracias por todo. Se lo agradecemos. Ok. Sí. But hold it. Hold it. Gracias. Because we are not over. We need to. Ya se quiere ir. Está en el teacher. Espérense que tenemos que recapitular, ¿verdad? Para cerrar. With a golden touch means broche de oro. So here, okay, we have a printer. Okay, it is loading. One of the problems that printers present is it doesn't turn on. Another potential problem, class, that you identified, which one is it? Tell me. Another problem that you might face with printers? Hello? Paper jam, teacher. Paper jammed, okay. Paper jammed. Okay, excellent, paper jammed. Another one? One more? Another potential problem? What happens with internet? Paper stuck and printer. Uh-huh, it is the same as paper jammed. Paper stuck is the same as like two different ways to say it, okay? And now, the next one? Yes, it doesn't connect to internet. Ah, it doesn't connect to no ink. Internet. Okay, excellent. That is another one. Great, Sarita. Very well. There are many problems that we usually face with printers, right? And now tell me, class, another device that you use or another piece of equipment. Hello. What did you write? Computer. Computer, okay. This is nice because all of you use a computer. So tell me, some of the problems are that very you might slow. Report. Excuse me? Very slow. Ah. It is very slow. Okay, great. Yes. CPU. Yeah, the CPU. Yes, Miss Arita, the CPU. Heats up. Heats up. Así me dijeron. Heats what? Yes. Okay, heats. Another potential problem, class? Frozen screen. Ah, excellent. Frozen screen. Okay, and you know that all of these problems in many companies, depending on the nature of the company, okay, depending on the nature of the company, might be reported via email, via WhatsApp, making a phone call, or filling in a completion form, yeah?
Is that okay? Yes. There are nowadays there are different means by which you may report a tech problem with a piece of equipment. It can be a gadget, for example, a printer, a laptop, a desktop, a cell phone, a tablet, yes, or depending any other working tool, because maybe not all of you use a computer or gadgets. No todos ustedes probablemente utilizan gadgets, dispositivos electrónicos, pero es otra herramienta de trabajo con la cual pueden tener problemas y los reportan, okay? And you ask for help, okay? Class, it was a real pleasure to work with you. God bless you. Continue studying, okay? And there is one student who is going to stay with the teacher. Who is going to stay with me today? Francisco Ernesto González Boquín is going to stay with the teacher for the one-on-one session, the last one, okay? Claps, claps, claps for all of you. You did a great job. Thank you for being constant, very responsible. Sí, tenga paciencia. thank you. Okay. Sí, miss, gracias. Okay, my pleasure. It was a great experience to work with you. Okay? Eternamente agradecido. Gracias, teacher. My pleasure. Okay. Y de una vez, feliz día del maestro. Thank you so much. Okay. Thank you, sir. Bye bye. Take care. Bye bye, miss. Bye bye. Bye, teacher. Thank you for all. Bye. My pleasure. La vamos a extrañar. Thank you. Thanks. Okay. Bye bye. Take care. Bye, teacher. Bye. Bye. Only Francisco. Bye. Stays with me. Bye bye. Have a good night. It was a good experience. Bye bye. Take care. Blessings. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye, Oscar. Okay, Francisco. Here we go. We're going to practice reading and pronunciation. Okay. 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 So I'm going to share the conversation we practiced today. And here we go. Okay. 45, ¿verdad? Yes, that's it. So here we go. You are Mike and I am Maria. Okay, you begin. Okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone a Guaya compliant form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay, now let's switch. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to fill a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. I got very slow yesterday and it didn't turn on today. Okay, it was not I was. It was very slow. Okay. It was very slow. Okay. Okay. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay. Okay. Now, here we go. We're going to read these paragraphs with the qualities of a printer. I read first and you read, okay? Printer, perdón. Yeah. This is at page 44, okay? ¿Cuál de las tres? Color. You begin with color. You begin with color. Color is important for users who need to print page for presentation or math
an other page where color is part of the information. Color printing can also be said to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they used to in cartridges. One color, one black ink that needs to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will print a black and white print cheaper to operate. Okay, we say. Please repeat after me, Francisco. Color is important for users. Color is important for users. Who need to print pages? Who need to print pages? Pages. 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 For presentations. For presentation. Or maps. Or maps. And other pages. And other pages. Where color. Where color. Is part. Is part. Of the information. Of the information. Color printers. Color printer. Can also be set. Can also be set. To print. To print. Only in black and white. Only in black and white. Color printers. Color printers are more expensive. Are more expensive to operate. To operate since they use. Since they use two ink cartridges. Two ink cartridges. One color and one black ink. One color and one black ink. That need to be replaced. That need to be replaced after a certain number of pages. After a certain number of pages. Users. User. Who don't have. Who don't have. A specific need. A specific need. For color. For color. And who print. And who print. A lot of pages. A lot of pages. Will find. Will find. A black and white. A black and white. Printer. Printer. Cheaper to operate. Cheaper to operate. Resolution. Resolution. Printer resolution. Printer resolution. The sharpness. The sharpness. Of text. Of text. Okay. Hold it. Give me a second. Solo les voy a compartir la fotografía que nos tomó el señor de Instafort. De acuerdo. Okay. I'm so sorry, but here we go. That need to be replaced. Please continue. That need to be replaced. Hello. Sí. Over here. That need to be replaced. That need replaced. After a certain number. After a certain number. Of pages. Of pages. Users. User. Who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Printer resolution.
the sharpness of the text. The sharpness of the text. And images of paper. And images of paper. Is usually measured in that per inch DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about three to six sheets per minute. Color printer is slower. More expensive printers are much faster. Much faster. Okay. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte. 1 megabyte. That can be expanded by the user having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them which the printer treats as a large image. Large. Okay. Now, repeat after me. Why is color important for some users? Why is color important for some users? What does DPI stand for? Why are color printers more expensive? What is something important for someone who prints a lot? What is sometimes important for someone who printed a lot? What is the amount of memory that most printers come with? I really appreciate your time, Francisco Ernesto. God bless you. Continue working very hard and continue studying English, okay? It was a real pleasure for me to be your teacher. Have a good night. Good night. Sleep well. Gracias por todo. Buenas noches. My pleasure. Okay, blessings. Bye.